Primero en recibir la vacuna contra la COVID-19 en el Hospital San Bartolomé. El director de este centro médico confesó que tanto él como su personal se sentían ansiosos desde que las vacunas de Sinopharm llegaron a nuestro país. Todos nosotros nos hemos sentido realmente con mucha esperanza de recibir la vacuna. Desde que el avión que traía las vacunas aterrizó, estaba en todo el proceso de aterrizaje, todo nuestro personal ha estado muy entusiasmado. Feliz y orgulloso de ser uno de los primeros peruanos en vacunarse, Carlos Santillán afirmó que le hubiera gustado que su familia también se vea beneficiada. Esta vacuna que he recibido hace 40 minutos, me hubiera gustado que la hubiera recibido mi madre, que hubiera recibido mi hija, mi hermana, mis sobrinos, toda mi familia en general. No obstante, sabe que el personal médico de todo el país lo necesita aún más. La seguridad para seguir ayudando, la tranquilidad en la casa, porque imagínense de los 300 colegas, de las 300 enfermeras, del personal, todo nuestro personal de salud que ha fallecido y que ha generado dolor entre todos nosotros. ¿Cuántos huérfanos hay? Que sea dos por cada uno nada más. Tenemos más de 2.000 huérfanos del grupo del sector salud. Así como él, uno a uno el personal fue pasando para ser vacunados. Marisa Cabrera, una enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital San Bartolomé y que está embarazada, fue una de las beneficiadas con la vacuna. Ya recibí la vacuna, contenta, feliz, confiada en que la decisión que tomé junto a los médicos, a mi ginecólogo y a los médicos tratantes, ha sido la correcta. Segura de que mi bebita y yo vamos a salir de esta terrible pandemia de forma exitosa. Afirma que su decisión fue bien meditada. El temor de que algo pudiera pasarle a su pequeño la frenaba. ¿Da un poco de temor al inicio? Claro, como cualquier persona, más por mi estado de gestación, porque no existe todavía estudios en gestantes. Sin embargo, las vacunas que existen en el último trimestre de embarazo han producido casi nulos efectos adversos en el bebé, ¿no? Tania Ríos, pediatra del área de emergencia, también se vacunó. Confiesa que sintió un poco de miedo. El temor existe siempre porque es algo desconocido, algo que se ha recién estudiado. Sin embargo, comprendemos que los efectos son mayores, los beneficios son mayores que las desventajas. Ahora se siente más segura. Durante la pandemia sí ha sido muy doloroso porque yo me tuve que separar de mi padre por el temor a contagiarlo, justamente por ser un personal de riesgo. Y hasta ahora, durante toda la pandemia, hasta el momento, no he podido abrazar a mi padre. Y esa es una situación, con tristeza, ¿no? Sin embargo, esta posibilidad de la vacuna nos va a permitir pronto salir de esta situación. Todo el personal médico hizo un llamado a las personas para que se vacunen. Sienten que al recibir la primera dosis de Sinopharm, están predicando con el ejemplo. Un poco más tranquila, pero a la vez igual en desconcierto de cómo va a seguir esto evolucionando. Estamos a la expectativa pues, de que todo salga bien, de que todo sea positivo para la mejora de cada uno de nosotros. Se espera que cerca de 2.000 trabajadores del Hospital San Bartolomé sean vacunados en los próximos 5 días.